Rollercoin cada vez nos pone mini eventos que sinceramente no se ven muy atractivos a simple vista, como lo es este caso, el cual hoy en la mañana salió el mini evento de American Dream. Ahora, me tardó un poco subiendo el video, pero quiero que este tipo de videos sean más analíticos, así que analicemos las recompensas de las más básicas hasta la mejor. Empezamos el mini evento con recompensas muy flojas, como lo son fracciones de RLT, un poco de RST y poder temporal de un día, que no es mucho. Ahora ya empezamos con algunos mineros como lo son el G1 y los Mergejet MK4, que son mineros que no valen la pena tal vez haciéndoles merch pueden valer la pena por el bonus, pero no nos van a dar mucho bonus. Y bien, para algunas personas esto es bueno, y es que en total vamos a recibir 250 de experiencia en todo el mini pase y es una buena experiencia para subir de nivel. Y empezamos con los mineros exclusivos de este mini pase, como lo es el Americana, el Pit Boss, el Slogger, un Pionerica, un Silver Screener y por último un Lady Miner Ti que es muy bueno, incluso es mejor que el Power Patriot que tuvimos en el último mini evento de 14 días. Los únicos mineros que mencioné que valen la pena son el Silver Screener y el Lady Miner, por tema de bonus, debido a que el resto de mineros no nos dan nada de este. Y después en el video sabrán que ni haciéndoles merch son buenos. Viendo las recompensas de este mini pase, podemos ver que está muy enfocado en el poder, ya que la mayoría de mineros no nos dan bonus y esto es algo que nos afecta bastante debido a que si fusionas estos mineros no nos van a dar un buen porcentaje de bonus tan solo nos suman un 0.1% lo cual ocasiona que no sea tan atractivo hacer este tipo de merch otro punto negativo de este mini evento es la cantidad de puntos que te piden y es que este mini evento te pide 4.3 millones de puntos, lo que provoca que sea caro de realizar en temas de comisiones, ya que incluso haciendo compra y venta con un... Por 5 de multiplicador nos costará la gran cantidad de 100 RLT. Ahora ya vimos los puntos más negativos de este mini evento. El bonus, el bonus del merch y el coste de este mini evento. Así que vayamos a los puntos buenos. Primer punto. Este mini evento tiene un gran poder, como ya mencioné. Lo que ocasiona que para personas que tengan 150% de bonus para arriba este mini evento sea muy bueno con un por 5. Segundo punto, las recompensas para personas free to play. Ya mencioné en el canal sobre cuál es la mejor manera para avanzar en un mini evento, te, que te dejaré el video por acá arriba por si lo quieres ver. Ahora, en este mini evento se puede llegar al nivel 15, sin problemas, vas a conseguir recompensas como 2 americana, un rolerón miner 761, un pit boss y un hasher rack 6, que si vendemos todos podremos conseguir 17 RLT actualmente. Ahora, ¿puedes conseguir más RLT? Sí, pero esto que te mencioné lo puede conseguir una persona que no le dedica mucho tiempo a RollerCoin y es un buen RLT que puedes conseguir solo administrando tu tiempo en Roller. Tercer punto, la experiencia. El pase de temporada ya casi llega a su final y por ende RollerCoin está dando más experiencia en este mini evento, con un total de 250 de experiencia, lo cual es casi un nivel entero. Y si eres una persona que está completando este mini pase, es muy buena experiencia que te puede ayudar. Mi opinión sobre este mini evento es que si eres una persona que apenas va comenzando en RollerCoin, no lo hagas. Porque es mucho RLT y seguramente no tengas esta cantidad. Aparte no te da un buen bonus. Ni por los mineros del evento. Ni por hacerles merch. Así que es un no en ese sentido. Y recordemos que el bonus es lo más esencial para las personas que apenas van comenzando. Ya que así pueden duplicar o triplicar su poder bruto. Si tú eres una persona que ya está avanzada. Y con un bonus de 150% a más. Puede ser rentable para ti, pero siempre existe la posibilidad de esperar un mejor mini evento. Si te gusta más el bonus, diría que no vale la pena. Y si buscas un muy buen poder, diría que sí vale la pena. Así que por el día de hoy es todo. Recuerden que al rato tenemos directo, así que estén atentos. Y bueno, me gustaría que se suscribieran al canal, denle like a este video y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Si les gusta el contenido que subimos al canal, compártanlo, ya que así también me motivan a seguir seguir subiendo cada vez más contenido a YouTube. Gracias a las personas que llegaron hasta este punto, nos vemos hasta la próxima, chao.